Estamos a día 19 de febrero. Estamos en camino a la casa de mi cuñada porque hoy es el cumpleaños de mi suegro y le van a hacer una comida las hermanas de mi esposo y así es que vamos para allá. A mí me tocó traer nada más los limones y cebolla y pues mi cuñada va a hacer pozole y pues las demás ahí se acomodaron ellas a traer las cosas. Y ya vamos en camino, pero está lloviendo bien fuerte. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Para allá donde yo vivo, no está lloviendo. Creo que para allá va a empezar a llover hasta mañana. Pero sí, está corriendo mucho viento y está bien frío. Y según aquí también iba a llover, pero hasta más en la tarde. Pero no, resulta que se vino antes de lo que según se estaba esperando que iba a llover. Ya casi estamos por llegar, faltan como unos 15 minutos para que lleguemos a la casa de mi cuñada. Estaba un trafical horrible ahorita, nos tardamos un montón. Estaba como a vuelta de rueda y ya Samantha está corriendo aquí la pintura. Pero sí, ya vamos a llegar ahorita y entonces ya por allá les enseño un poquito. Ya no les grabé nada ayer porque ya llegamos como a las 8 y algo a la casa y llegamos como locos a bañar a los niños, a ponerlos para dormirse porque hoy iban a la escuela, mi esposo iba a trabajar y ahorita amaneció lloviendo, miren, está lloviendo bastante. Y pues sí, es lo que quería comentarles y pues ya no les grabé nada, pero sí. Aquí seguimos todavía, así es que ahorita más a ratito voy a ver qué les comparto. Ahorita voy a desayunar porque ya es tarde y ya tengo mucha hambre, así es que luego nos vemos. Bueno amigos, ya tiene días que no les he grabado, ya sé. Pero hoy les quiero grabar para que quede aquí en los recuerdos, en el baúl de los recuerdos, que me acabó de llegar este paquete de México. Me lo mandaron mi hermana y mi mamá. Ahorita lo voy a abrir. Lo voy a estar abriendo para que vean ustedes. Miren todas las estampillas que debe de traer, miren. Todas estas son un montón. Vamos a ver qué es. Me mandaron otros dos, pero este llegó express. Pero me dejen, mira, traer este para abrirlo. Me acabé de llegar ahorita de ir a recogerlo. Estos son productos que vende mi hermana. Estos son jabones. Son jabones que ella vende. Este es de arroz. Este es de té. Que es de aceite de té de árbol, dice. Este es de carbón activado. Ahí estoy poniendo muy por allá.
Y este es de chocolate. Lo otro que me mandó fueron estas pastillas. Está en fibra, magnesio y vitamina B1. Lo siguiente que me mandó fueron estos caramelos que son para cuando te enfermas y eso. Para la garganta. Y esto es como este batidos. Y dice que nutre la belleza interior. Son extractos de palpina. O sea, son diferentes que son para como para tomar. Son bebidas. En estos días me va a estar llegando lo demás. Me dijo ella que se van a tardar un poquito más porque esta caja ella la puso express para que llegara más pronto. Y las otras se van a durar un poquito más. Pero sí, estoy esperando con... sí, son diferentes sabores y para diferentes cosas. Son de los productos que ella vende. Pues sí, amigos, ahorita acabé de llegar de ir a recogerlo. No les había grabado porque andaba subiendo los de las decoraciones. Mañana les voy a subir el último de decoración, por eso es que no les había subido el video. Pero sí, aquí andamos todavía en... Ahorita no tengo... saqué ahora los trastes del refrigerador porque hoy se va la basura, hoy miércoles. Les dije, hoy estamos a 28, martes 28. Miércoles 28, perdón. Y saqué los trastes de la comida que tengo en el refrigerador que ya no la comimos. Y es lo que tengo que lavar. Lo demás está limpio. Ayer cociné en la noche porque hoy, en la mañana a las 9, de 9 a 10 voy a hacer zumba. A ver si mañana les grabo un poquito. Y después me fui a la escuela. Y hace rato que llegué de la escuela, llegué a comer y me fui a recoger a los niños y después a recoger esta caja. Pero aquí andamos, amigos. Déjenme guardar esto y más al ratito le seguimos con la grabación de video. ¿Ok? Luego. Hola amigos, hoy estamos a primero de marzo y estamos al otro día después de que les grabé de hacer ejercicio. Venimos a comer a este lugar. Hoy estamos celebrando nuestro noveno aniversario de casamiento del civil y venimos a festejar a este lugar.
y pues es lo que voy a comer, mi esposo es lo que se va a comer y lo disfrutamos muchísimo. Buen provechito para el que esté comiendo. Amigos, espero que este vlog les haya gustado. Espero que sea de su agrado. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye, bye.